latina Sandra Echeverría se une con la marca Neutrógena para promover la educación entre los jóvenes. Hola, ¿qué tal amigos? La bellísima Sandra Echeverría se dio cita en la playa de Malibu para grabar el comercial de la campaña llamada Wave for Change o Una Ola por Cambio. Ella, al lado de la joven actriz de iCarly, Miranda Cosgrove, serán las nuevas caras y embajadoras de la campaña Wave for Change. Sandra platica con nosotros un poco más sobre esta campaña y sobre el ser elegida como la cara de esta marca importante. Bueno, estamos apoyando una campaña que se llama Wave for Change. Es una campaña que apoya la educación para los niños y me parece maravilloso. Están juntando pues dinero para poder apoyar la educación. Hay tantos niños con necesidad, así es que es muy, muy importante para mí ser parte de esto. Bueno, para mí se me hace la educación lo más importante que puede uno tener, es tu base finalmente, es con lo que uno va a crecer, es parte de tu vida, de tu cultura, de tu trabajo y finalmente es lo que te va a dar un mejor futuro, así es que de verdad la educación es para mí lo más importante. Bueno, la verdad, un honor que veamos más y más latinas como ella unirse a las que actualmente son imágenes de productos de belleza, como por ejemplo Sofía Vergara, Jennifer López, entre otras. Sandra recientemente también jugó el papel bastante importante en la película de Savages, al lado de otra latina, Salma Hayek. Platicamos con Sandra sobre su experiencia trabajando al lado de esta maestra de Hollywood y también le preguntamos de con quién más le gustaría trabajar en el futuro. Increíble, Salma ha sido un ejemplo para mí en muchos aspectos, es una mujer que yo admiro muchísimo porque no le tiene miedo a nada, porque es una mujer súper apasionada, súper profesional y la aprendí mucho en el set. De hecho hubo un momento en el que me dijo que no tuviera miedo a soñar en grande y creo que tiene razón. Me encantaría trabajar con Robert Rodríguez, me encantaría trabajar con Edward James Olmos, quiero hacer más cosas con Salma también, me encantó su forma de trabajar. ¿Quién más? Bueno, trabajé también con Vinicio, pero no tuve realmente escenas con él y es uno de los actores también que yo más admiro. Me encantaría poder hacer más cosas con él en un futuro. Bueno, esperemos que todo esto y más se le cumpla a la actriz, ya que no se puede decir que es solo actriz de telenovela, sino actriz de Hollywood. Siendo también que estamos en pleno verano y ella siempre luce tan bella, pues decidimos pedirle algunos consejos de verano. Vamos a ver qué nos dijo. Bueno, yo les recomiendo vestirse frescas, naturales. Creo que el verano es momento para sacar los vestidos y para sacar los shorts y las faldas, cosas que luego no podemos usar en todo el año. Entonces, bueno, lo más natural posible, lo más joven, lo más fresco, lo más sexy. Es el momento para sacar un poquito más la piel, ¿no? Bueno, para Sandra le deseamos muchísima suerte y pues como dice el lema de Una Ola por un Cambio, no hay nada más poderoso que cambiar la vida de alguien por medio de la educación. Así es que ustedes sueñen grande, lean libros, motívense, inspírense, porque todos nosotros los jóvenes somos el futuro del mundo. Yo soy Vivian Fabiola desde Hollywood. Hasta la próxima.